Hola, buenas noches, Quinto Poder. Esto es Lado B y este que les habla es Murdred. Wally Frey tuvo varios problemas en su gira a Tijuana, no precisamente para ver grupos como a ella le gusta, sino por aspectos laborales. Su internet, que es una mierda, falló, y al parecer también hubo complicaciones en una aduana, y pues no nos va a poder estar acompañando, como era su deseo, para hablarles del grupo Firefall, que es su obsesión. Tuve que preparar un programa emergente hace unos 32 minutos, y bueno, preparé esto, espero que les guste. Es una música llamada, una poetisa llamada Lorena McKennitt. Ella es canadiense, sin embargo tiene ascendencia escocesa e irlandesa. Si se dan cuenta en su aspecto, la mujer se ve etérea, tiene un aspecto un poco como de hechicera celta. Y de hecho se ha dedicado a componer música celta durante muchísimos años, y su música ha sido parte de soundtracks de películas como Excalibur, por ejemplo. Es una música que nos remite a ambientes medievales, a ambientes un poco orientales, tal vez hablando de Turquía, Venecia, tal vez España, ¿no? Un poco el mundo árabe. Es decir, su música es una mezcla de muchísimas cosas, y la instrumentación que utiliza se basa principalmente en instrumentos antiguos. A mí me encanta esta mujer, y esta noche pues he decidido compartirles un poco de su música. Espero que les agrade. Como les repito, hubo tiempo por cuestiones de producción, ya se tenía un programa preparado y bueno, ahora ha salido esto. Y pues se las presento. Lorena McKennitt, como les comentaba, nació en Manitoba, Canadá, el 17 de febrero del 57. Es intérprete de piano y arpa, pero toca muchísimos más instrumentos. Y se rodea de músicos que tocan unas cosas extrañísimas, como vieron en este video. Esta canción con la que abrimos se llamó Santiago, y es una canción con la que generalmente abre todos sus conciertos. Tiene 8 discos en estudio, y tiene discos en directo también, más copias piratas, más todo lo que se acumule. Su primer disco se llamó Elemental, y su segundo disco, llamado Drive to Cold Winter Way, marcaron, digamos, un parteaguas en su carrera musical. Como les comento, es una poetisa y aprovecha cualquier tipo de composición, inclusive ha musicalizado poemas españoles, catalanes, ingleses, franceses, turcos, árabes. Es una poetisa en todo el sentido de la palabra. Y pues les voy a presentar una canción, a ver qué les parece. Seguramente esta sí la conocen, porque estuvo sonando mucho hace un par de años. Se llama The Mummer's Dance. A ver qué les parece. Esta es Lorena McKennitt.
Pues esto fue The Mummer's Dance. Seguramente esta canción la llegaron a escuchar. Estuvo sonando muchísimo hace un par de años. Y pues nada, esta chica, Lorena McKennitt, de aspecto muy New Age, ¿no?, casi siempre vestida en tonos oscuros o sepias, es una mujer que tiene una gran trayectoria. Como les comentaba, ella la identifican mucho en el tema de la música celta, por las raíces que tiene. Y es una persona que mientras más conoce culturas, más las aprovecha y viaja por todo el mundo. Le encanta viajar y esto le ha servido para agregar nuevos temas a su carrera musical. En el 1991, por decirles, visitó países como Venecia, Hungría, Ucrania, España, donde de hecho ofreció un concierto en la Alhambra, que es un edificio muy bello construido por los árabes en lo que fue su país, al Andaluz. Recuerden que España durante 12 siglos fue parte de los árabes, ¿no? Y también visitó Asia. De este viaje realizó un disco llamado The Visit en 1994. Para Lorena, la música es un medio de comunicación entre las distintas culturas, y para ello, en esta declaración, soporta el hecho de que grabó un disco llamado The Mask and Mirror en España. Y para este disco, por ponerles un ejemplo, adaptó un poema de San Juan de la Cruz, que él escribió en su cautiverio en Toledo. Es un poema que se llama La noche oscura del alma, y lo incluyó en su disco. De su disco The Book of Secrets vamos a escuchar esta canción llamada The Highwayman. Les pediría que pusieran atención en el arreglo de cuerdas y en las imágenes que nos trae, un tanto medievales, un tanto rurales, no sé cómo decírselo. Chequen esta canción a ver qué les parece. Esto se llama The Highwayman.
He did not come at noon, and out of the tawny sunset, before the rise of the moon, when the road was a gypsy's ribbon, looping the purple moon, of a red coat troop came marching, marching, marching. King George's men came marching up to the yielding door. They said no word to the landlord, they drank.
Esto fue The Highwayman, espero que les haya agradado. La voz de Lorena McKennitt es particularmente dulce y además tiene una pronunciación impecable. Bueno, mezcla de irlandesa y escocesa, pues no se le podía pedir menos, ¿no? Como les comentaba, esta mujer, nacida en Canadá, le encanta vagar por todo el mundo, y de todo el mundo obtiene nuevas ideas en cuestión de poesía y en cuestión de sonidos. Como podemos ver en esta imagen que estamos observando, se hace acompañar de muchísimos músicos y todos ellos tocan instrumentos, pues algunos muy conocidos como guitarra o percusiones, acordeón, arpa, que ella misma ejecuta. Tiene una guapa violoncelista, tiene un excelente violinista y se hace acompañar por músicos prácticamente de todo el mundo, que además son casi virtuosos, ¿no? Hacerse acompañar por músicos y coordinar a tanto virtuoso que debe de tener un ego infinito, me imagino, por la capacidad de ejecución que tienen, pues no debe ser fácil. Y sin embargo, Lorena ensambla todo tan bien y hace que todo suene tan perfecto. De hecho, asistir a un concierto de Lorena McKennitt es todo un performance, porque la mujer tiene muchísima energía en el escenario. La mujer baila, grita, ejecuta cualquier cantidad de instrumentos, tiene un diálogo con el público y con la gente. Es impresionante. Cada una de las interpretaciones que hace Lorena, de alguna manera nos hace pensar en una historia distinta, independientemente de que sepamos o no el lenguaje. Finalmente el plano de la música trasciende esto y nos hace ver imágenes o historias y acompañadas por la música que la amalgama, pues la hace sumamente exquisita. Lorena ha estado acompañada por músicos como Brian Hughes, Hugh Marsh, Donald Quam, Nigel Eaton, Rick Laser, Caroline Lavelle, Stephen Hannigan, Tal Bergman, Tim Landers, Hank Jansman, Socrates Sinopoulos y Panos Dimitrakopoulos. Como ven, pues es lo que les comentaba, esta mujer se ha encargado de reclutar músicos por cualquier lugar que va. Los trabajos de Lorena, como les comentaba, algunos han sido utilizados para soundtracks, sobre todo porque genera estos ambientes casi como de época. Vamos a escuchar una canción de Lorena, que es llamada The Lady of Shalott. Me gustaría que se clavaran en la textura de la calidad interpretativa de esta mujer y de los sentimientos que transmite con su voz. Así como escuchamos Highwayman con unos tonos bastante dramáticos, me gustaría que escucharan esta canción y pensaran un poco en qué sentimiento les produce. A ver si después nos lo pueden compartir por allá en el chat, qué imágenes les vinieron a la mente. Esto se llama The Lady of Shalott y es Lorena McKennitt. Little breezes dusk and shiver through the waves.
Pues esto fue The Lady of Shalott, sin saber un carajo de lo que nos está diciendo la canción. Finalmente, las imágenes mentales que se desprenden de la música que ejecuta, pues son sumamente nostálgicas, ¿no les parece? Un poco de nostalgia, de recuerda esa frase de Sabina que dice que no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Y bueno, pues continuando un poco con quién es esta mujer, Lorena McKennitt, déjenme comentarles un hecho. Digo, esto es un poco a nivel personal de esta mujer, pero le pasó un poco mucho, una tragedia en su vida personal, muy similar a la que le ocurrió a la princesa Carolina de Mónaco. Lorena McKennitt estuvo casada y, sin embargo, perdió a su marido, que competía en estas competencias de lanchas en Nueva Escocia, en Canadá. Tuvo un accidente, la lancha en que él viajaba a gran velocidad se volteó, y ustedes saben que el agua en esas velocidades pues se vuelve un poco como cemento, ¿no? Entonces estuvo muy fuerte el golpe que se metió el fulano, y pues adiós, marido. Entonces Lorena pues obviamente quedó bastante afectada de esta parte, y sin embargo continuó grabando. Lorena McKennitt ha vendido aproximadamente unos 13 millones de discos en todo el mundo. Hace un momento les comenté que tenía unos 8 discos en vivo, unos 8 discos en estudio, más los discos en vivo, más los piratas, más todo lo que se vaya acumulando. La discografía original contiene 16, ¿no? Sin embargo, es posible conseguir tracks bastante extraños, ¿no? Sobre todo de conciertos que ha dado en países como Barcelona o Turquía o Venecia, por mencionar algunos, ¿no? En su disco An Ancient Muse, que vendría a ser algo así como una antigua musa, Lorena McKennitt viaja a Estambul, y prácticamente todo el concepto de este álbum se hace rodear de músicos con los que ella ni siquiera compartía el idioma, y ellos tampoco hablaban inglés. Entonces, en algún documental que vi acerca de la producción de este disco, menciona ella que además ni siquiera hizo falta, porque ella comenzaba a tocar en el arpa y todo se lo empezaba a decir a los músicos. Entonces ella tocaba algo y el otro músico que hablaba marroquí o alguna lengua nativa de por ahí alguna tribu, pues comenzaba a tocar su instrumento y nada más asentía o disentía con la cabeza si le agradaba o no. En este sentido se fue componiendo todo este álbum de An Ancient Muse. Y es muy curioso porque esto viene a reafirmar que la música no tiene fronteras, sino de que se consiguen 17 músicos que no comparten el idioma para producir un álbum impecable, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar una canción llamada Night Ride Across the Caucasus. Y fíjense, en esta canción les voy a compartir un poquito de la letra. Por ejemplo, esta letra menciona cosas algo así como: hay visiones, hay memorias, hay ecos de cascos que truenan, hay fuego, hay risa, hay sonido de mil tumbas, paseando sobre y a través de la noche, en el terciopelo de la oscuridad, por la silueta de los árboles silenciosos. Ellos están mirando, ellos están esperando, ellos atestiguan los misterios de la vida. Estrellas que caen en torrentes sobre las colinas durmientes. Ellos bailan por y para el mar, montan a caballo sobre la tierra. Tú puedes sentir su mano apacible que va adelantando tu destino. Vamos a escuchar esta canción llamada sería algo así como cabalga por la noche sobre el Cáucaso, ¿no? Vamos a escucharlo. Lorena McKennitt.
Llévame contigo en este viaje, donde las fronteras del tiempo ahora son sacudidas, en las catedrales del bosque, en las palabras de las lenguas ahora perdidas. Encuentra las respuestas, haz preguntas, encuentra las raíces de un árbol antiguo. Tómame para bailar, tómame para cantar, montaré a caballo antes de que la luna encuentre el mar, paseando sobre y a través de la noche. Esto se llamó Cabalga sobre el Cáucaso o algo así, Night Ride Across the Caucasus se llama. Y esta traducción que les hice la estoy haciendo literal del inglés y suena muy bien, es decir, tuvo el tino esta canción como para ser traducida, digo, sonoramente, fonéticamente suena bastante bien en ambos idiomas. De fondo estamos escuchando Caravanserai, de este disco An Ancient News, de Lorena McKennett. Decidí ponerles las versiones en vivo, que suenan un poco mejor que en el estudio. De hecho, suenan igualitas, nada más le agregas a la gente. Y ya, es impresionante la calidad musical y de ejecución que tiene esta mujer. Y bueno, la siguiente canción que les quiero compartir, a reserva de que les esté gustando este programa, obviamente, es una canción que tiene que ver con una anécdota personal. Yo descubrí a Lorena McKennett en un aeropuerto, en el aeropuerto de Guadalajara. Yo venía del funeral de mi abuela, me acuerdo muy bien, fue un jueves. Y cuando llegué al aeropuerto, ya de regreso hacia el DF, que entonces vivía ahí, había neblina y el vuelo estaba retrasado, entonces era un desastre todo el aeropuerto, toda la gente estaba histérica porque había neblina, y en el aeropuerto de México también había neblina, y en el de Acapulco también, entonces había un frente muy extraño por ahí, y toda la gente reclamaba pues el tiempo para llegar a punto a su sitio. Y en una tienda de discos, ahí en el aeropuerto de Guadalajara, empezó a sonar una canción, que es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Dante's Prayer, o La Plegaria de Dante. Y cuando yo la empecé a escuchar me atrapó, y por lo que dice la letra la empecé a escuchar, y pues me puse a llorar, porque es una letra que ahora la van a escuchar. En ese momento, a lo mejor por lo tocado que estaba y por la relación tan entrañable que yo tenía con mi abuela en Jalisco, pues es como si mi abuela me estuviese hablando. Y el caos del aeropuerto y todo esto, pues me obligó a decir, ok, tenemos tiempo, sí, esto va a tardar al menos unas 2 horas. Y dije, ok, me fui a la tienda de discos y dije, perdona, ¿qué está sonando? Me enseñaron la portada del disco de Lorena McKennett, donde viene esta canción que se llama The Book of Secrets, y dije, dámelo. Me dijo, sí, pero mira, esta canción no es el hit se llama The Mummer's Dance. Le dije, no importa, dámelo, ¿no? Entonces me quedé en la tienda escuchando prácticamente todo el disco de Lorena, y pues fue como si tuviera en ese momento un diálogo con mi abuela. Y se las voy a traducir un poco para que sepan a qué me refiero. Obviamente esto pues es muy personal y digo, puede ser muy una ñoñada, ¿no? Pero bueno, la canción se llama La Oración de Dante, y pues más o menos dice lo siguiente: cuando el bosque oscuro cayó ante mí y todos los senderos estaban cubiertos de vegetación, cuando los sacerdotes del orgullo dicen que no existe otro camino, cultivé las penas de piedra. No creía porque no podía ver. Aunque tú viniste a mí en la noche, cuando el amanecer parecía perdido para siempre, tú me mostraste tu amor a la luz de las estrellas. Dirige tu mirada hacia el océano, dirige tu mirada hacia el mar. Cuando la noche oscura parezca interminable, por favor recuérdame. Luego, la montaña surgió ante mí, cerca del profundo pozo del deseo, desde la fuente del perdón, más allá del hielo y del fuego. Dirige tu mirada hacia el océano, dirige tu mirada hacia el mar. Cuando la noche oscura parezca interminable, por favor, recuérdame. Aunque compartimos este humilde sendero solos,
Oh, qué frágil es el corazón. Regala alas para volar a estos pies de arcilla, para acariciar el rostro de las estrellas. Insufla vida a este débil corazón, levanta este velo mortal de miedo, coge estas esperanzas deshechas, grabadas con lágrimas. Nos elevaremos sobre estas preocupaciones terrenales. Dirige tu mirada hacia el océano, dirige tu mirada hacia el mar. Cuando la noche oscura parezca interminable, por favor, recuérdame. Por favor, recuérdame. Y bueno, vamos a escuchar esta canción, pero ya con Lorena McKennitt. Esto se llama La Oración de Dante, espero que les guste.
These comes from Ireland. It's called Bonnie Portmore. Pues eso se llamó la oración de Dante. Espero les haya gustado. A mí me parece una letra bellísima y bueno, la circunstancia anecdótica en la que me ocurrió, pues me hizo afortunadamente encontrarme con Lorena McKennitt y su obra. Y pues abuela, en algún momento te voy a alcanzar. Por ahí nos vamos a ver. Y bueno, ya para despedirme, espero que les haya gustado este programa de Lorena McKennitt. Y voy a despedirme con una canción de ella que se llama Between the Shadows, que contiene un duelo impresionante entre un guitarrista y un violinista de sus músicos, en una suerte de diálogo donde se crea una tensión musical muy interesante. Espero que les agrade. Y bueno, pues esto fue el lado B, a nombre de Oli Frey, que es la titular de este programa. Les doy las gracias por habernos acompañado y que tengan muy buena noche. Esto se llama Between the Shadows, Lorena McKennitt.
Una disculpa a todos ustedes, esta no fue la canción a la que me refería. Tengo un poco confundidos los títulos por aquí. Les voy a poner esta canción que es una joya y ya con esta nos vamos, ahora sí. Se llama The Bonnie Swans. Chequen el duelo entre los músicos, es maravilloso, es soberbio. Y bueno, verlos en vivo, pues qué les puedo decir, es lo más de lo más. Pero bueno, esto se llama The Bonnie Swans. Ahora sí, buenas noches. Lado B, Lorena McKennon.